Doña Lanchita. Hola. ¿Qué tal? Pues mire, esté siempre bien guapetona, bien bonita, mire. Ay, más que me pone algo rojita que me esté diciendo así. No, hombre, sí, es la verdad, y mire, y hay cuidando los animalitos, pues. Sí, paseándolos, hombre. ¿Y ustedes de trabajar? Ay, venimos sí, ya, de ya de echarnos el arte. Lo peor sí, que andamos bueno. Con sequía. Ah, de veras. Sí. Pero fíjate, pues sí, así como usted aquí, pues solito usted necesitara un su cipote, un su novio por ahí, pues que la cuidara y le ayudara a cuidar al animalito. Ay, no, mira, que sí, yo la anduviera, mire, paseando la cabra y ya no la anduviera paseando usted. Sí, porque, sí, pues si usted está bien joven, mire, pues bien, hombre, está bien bonito, todavía rellena este cartucho usted. Va que sí. Sí, hombre, yo mira, le digo que. Mira, bien bonita y trabaja. Yo le digo que así como usted, no, hombre, si yo quiero ni trabajar, salir allá. Yo lo puedo pasarla cuidando nomás. Oílo, más que me ponen a nerviosa y bien rojita, me está no, chupando grave sí. Poco cuando me dicen eso. Sí, pero. Pues sí, hombre, si aquí ya andábamos por ahí, tal vez nos dieran una agüita o algo agua, por ahí, porque venimos bien cansados. Sí. Fíjense de que. Si gustan, vamos a les voy a preparar algo ahí adentro. Va, fuera bueno, y tiene por ahí donde sentarlos, recostarnos, algo por ahí. Yo sueño, llevo. Fíjense que no hay, pero por ahí les puedo hacer una maquita para que se... Va, ya está de una bueno. Cobija la voy a hacer. Ah, está bueno ahí, en vez que... Entonces, si los regala agua, pues... Vamos, pues. Vamos, pues. ¿Sí? Pero voy a dejar amarrada mi cabra, porque... No, ahí, váyase, yo la voy a amarrar, ya lo está. Vamos, venga, llévanos a la casa. Vénganse, pues. Mire, ah, que, por este lado. Mire que bonita tiene la casa aquí bien aseadita. Ay, sí, mire. Sí, mire, y este, no, hombre. Está bonita mi futura casa aquí, mire. Ay, tan ay, bonito, ay, que míreme. Ay, usted también bien ah, bonito. Sí, usted también está bonito. Sí, hombre, no, pero eso me gusta, que bien ordenadito. Sí. Bueno, le voy a hacer fresquito. Ah, vaya, está bien. Pasen adelante. Va. Siéntense por aquí, ya le voy a sacar las sillas. Ah, bueno, está bueno. No, hombre, miren, está chula la casa. ¿Está haciendo todo el tapo? No. ¿Está en el suelo? Ah, sí, espera un ratito. Sí, voy a estar. Ay, no. Sí, no, hombre, mire. Sí, qué bonita que... la tiene esta casa. No, hombre. Aquí está, yo lo sé. Va, está bueno. Siempre... Ya le voy a traer agüita. Agüita heladita, ¿quieren, verdad? Sí. Aquí la vamos a esperar, no, hombre, sí, está bonita. Por ahí, ustedes creen que yo me he lijado mal aquí, sí, mire. Está bonita ella y la casita. No, aquí está el agua, mis amores. Vaya, usted gracias. Usted de balde bonito y bien amable. No, hombre, entonces, ¿y qué? ¿El pan lo debe? Ay, sí, pero... ¿Y qué hacen estos bichos otra vez acá, mamá? Ay, déjalo, si estoy tomando no tiene nada agua, que estar haciendo aquí. Se van ya de aquí de la casa, no lo quiero ver aquí ya. ¡Se van todos! ¿Y qué es ella? ¡Ay, ay déjalo! ¿Y ella va a ser mi futura aquí, hija? Aquí van a dejar eso. Con permiso. Mira, ella va a ser váyase, mi futura váyase, ponga eso allá. Bueno, me voy. Y usted púrese también, pero... Yo no sé qué hacen acá, mamá, pucha, que demasiado con vos. Ay, no, qué vergüenza, mamá, imagínate lo que haces vos, pues. Ay, no, pero imagínate, hasta ni el fresco, ni la agüita dejaste que tomar. No, me es gusto. Que demasiado, yo no sé qué vienen a hacer tanto aquí, no tienen nada que venir a hacer. Vergüenza, imagínese la gente cómo anda hablando de nosotros, más de usted, mamá. Y mire, se mete todavía, mire el chismoso que viene, pues. Y además, ya me di cuenta que viene, porque a usted lo que le gusta es que ellos las estén cuarteando sus bichos, ay. Que no le da vergüenza, mamá, ya tiene esa edad, ya está vieja, usted ya no está para eso. No, hombre, yo todavía estoy buenota. Ay, no, imagínate qué vergüenza que la gente anda hablando de usted, que, ay, no le gusta que los bichos le anden cuenteando, usted no tiene, no está para esa edad, ya, mamá. Me siento que todavía, ¿ves? Estoy, ¿ves? Para que los bichos pues me sí, anden sí, Carly, sí, claro, Carly tiene, está viva todavía, pero imagínate qué va a decir la gente, usted andando con bichos, hay otra que mira, si grito, los tengo allá acampados, ay, yo no sé qué vienen a hacer ahí. O yo no sé si usted es consciente para que la estén manoseando, para que la estén cuenteando ahí, no sé, pero la verdad es que a mí eso no me gusta. Pero yo todavía me siento bien joven para que ellos me animan, pues, ¿cómo te quisiera decir yo?
me ponen más contenta de tenerlos pues aquí. Sí, mamá, pero imagina esos bichos, ¿qué le van a dar a esos bichos? Díganme. ¿De dónde la van a sacar los bichos chorreados que en la calle? Vos lo que tenés que hacer, mejor conseguirte un novio. Pues sí, sí, ahí tengo, pero no se lo ha querido traer. ¿Y por qué, pues? ¿Por qué no? Imagínese usted con las cosas ahí, imagínese, vaya a salir con otras cosas usted. Trae tu novio para que así platiquemos y bien cabal lo llevemos. Vaya, lo puede traer en la tarde, ahora mismo en la tarde, pero no vaya a salir con sus cositas como siempre. Usted, ahí está, ahí. ¿Con qué cositas? Pues, trae. ¿Cómo que no le nota, mamá? Qué vergüenza, la verdad. Háblame la verdad que hay el lugar en la tarde. Compleja la esta. Ay, no. Pura temor, hasta fin de traje a conocer mi casa. De mi casa, me quedo yo. Sí, sí. ¡Mami! Sí, sentémoslo aquí, mami, mientras salimos. ¡Mami! ¿De verdad? Sí, entonces te quiero. Gracias. ¡Mami! ¿Cómo está tu mamá? Bien, ahí está. Espera. Oye, él es mi novio, te lo presento. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por aquí. El gusto de saludarla. ¿Cómo le ha ido? Yo también. ¿Por aquí? Qué guapa está tu mamá, vos. Sí. No, hombre, yo esperaba verla más mayor, más sazona, pues decía yo. Pero no. Viéndolo bien, no, hombre, mira, tiene un paso bien bonita, elegante la señora. Gracias, favor, que usted sí, me hace. No, hombre, no, yo pensé que era de otra clase de persona, y yo sin más. Sí, a ella salí yo, pues, amor, de bonita, pues, mira ahí. Sí. Ajá. Mire, pues, qué belleza. Sentate, mamá. Siéntese, suegrita, amor. Sentate. ¿Qué más? No, hombre, por ahí. ¿Aquí sientes esta mamá que se equivoca? No, hombre, yo quería dejarla aquí en medio, como en la suegra, ¿verdad? Entonces, ajá, por esto. Bien amable tu mamá. Sí, sí. La verdad, que mira, ahora. El carácter así, bien sonriente, bien alegre. También usted, bien bonito el modo que tiene. Muchas gracias. Sí, amor, mira, hasta ahora te consiguió conocerla. Yo. Sí. Ya se lo había prometido ya. Sí, ya me había dicho que lo iba a traer, pero nunca lo traía. Viéndolo bien que usted se había tardado, amor, de no presentarle a su mamá. Sí, amor, pero ahorita lo estás viendo, y pues. Sí, está bien regado el patio, ¿verdad? Ajá, entonces, mire, hablando de eso, yo solo con el permiso de su hija me vine para acá. Entonces, no sé si usted aceptaría que yo venga a visitarla. Sí, sí, mire, ¿cuándo? Aquí puede venir. Sí, mami, yo te voy a traer. Puede venir las veces que usted quiera. Aquí es bien recibido. Sí, amor. Gracias, oiga, muchas gracias. Yo se lo agradezco mucho. Pero qué guapo está usted. Ay, Dios, por favor, ¿qué me hizo usted ahora? Sí, me alegró. El tengo buenos gustos, pero mamá. Sí. Mire, yo le voy a agradecer a usted, mi amor, primero, y a usted, señorita, por la invitación aquí a la casa. A mí me gustaría invitarla un día a salir a comer, fíjese. Ah, sí, amor, vamos los tres, yo y mamá y vos. Ah, de verdad. Sí, sí. Familia. Sí, pues, a cenar, decía yo, porque es más fresco. Sí, al rato vamos. El clima. Bueno, los dejo, voy a ver que tengo algo en la cocina. De verdad. Vamos, ya voy a regresar. No. Bueno. Mira, qué amable es tu mamá. Sí. A ella ha salido yo, pues. ¿Quién crees que ha salido? Sí, pues. Pero tu mamá, si te digo. Sí, qué bonito. Está más llamativa, güey. Sí. Yo he quedado impresionado de ver. Nunca había visto gente así yo como tu mamá. Sí. Yo pensé que iba a salir enojada, pues. No. Iba a decir que qué venía a hacer ese hombre con vos, que no sé qué, ¿verdad? No, no, nada que ver con eso. No. Mira, mira, hija, ¿y si le vas a hacer un café al muchacho? Ah, sí, amor, te voy a hacer un café. ¿De verdad? Sí. Muchísimas gracias, lo que más me encanta. ¿Ya voy a salir, amor? Sí, entre caliente. ¿Estoy aquí? ¿Qué te comemos? Sí. Sí. Vale. Venga, suadito, siéntate. Otra vez, esta pita, mira. Atender los calzoncitos, lo tenemos aquí. De verdad. No, hombre, mire, yo ya día la miraba y una mujer así, dije yo, tan guapa como usted, hablando de eso, y usted no tiene marido. No, fíjese, ya tengo bastante. Por ahí me vienen a visitar unos muchachos así. ¿De verdad? Ajá, vienen a visitar unos. Ya han venido varias veces, muchachos. Yo viniera a visitarla más seguido.
Es que mire usted, sí me encanta. Pero ¿y los otros muchachos que me vienen a ver? ¿Ah? ¿Y los otros muchachos que me vienen? No, ya no deje que venga. Que ya no vengan. Acepta que yo venga. ¿Y va a venir usted en vez de ellos? ¿Ah? Sí, yo... ¡Qué barbaridad con vos! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le estás diciendo a mi mamá? No, esté platicando que ella quiere comer. ¡Qué barbaridad, mamá! Y usted ni a mí me va a respetar. Yo pensé que era diferente, ¿qué? Pero sos peor de los que han entrado aquí. Mira, que han venido allá a mover el tapete de mi mamá. ¿Verdad que la estaban platicando otros? ¡Qué barbaridad! Yo no te creía así. Te voy a llevar ahorita a la casa. No quiero verte. Ya vete, vete. Y usted, mamá, qué barbaridad, no respetarme, o sea, ni a mí, sí, que soy, hombre, su hija, y aquí en la casa, imagínese. Es que vos viniste por mí, no viniste por ella. Más vete, vete, vete. Yo te quiero ver, anda. Sinvergüenza, soy un descarado, usted, mamá. No, es un sinvergüenza. Culpa de estar tan... Qué barbaridad, no tiene moralidad usted. Vaya, a ver. ¿Cómo que yo tengo culpa de que le guste a todos los muchachos?